Bueno, este es un programa de educación financiera que llevamos adelante. El BBVA en Argentina lleva adelante desde hace 13 años. Y es un programa que mediante un producto bancario, una tarjeta Visa recargable, otorga a los jóvenes de colegio secundario un monto dinerario mensual con el que el joven va a poder comprar, adquirir o invertir en todo lo que respecta a su escolaridad. El objetivo del programa es que el joven finalice el colegio secundario y que además adquiera conocimientos y habilidades financieras que le van a servir para administrarse en el futuro. Ese es el programa. Por eso es un programa integral que contempla también la participación de tutores que son puestos por el banco que tienen el objetivo de acompañar a los jóvenes en este proceso de aprendizaje de esta educación financiera que les otorgamos, explicándoles cómo gastar el dinero, cómo planificárselo durante el mes y los acompañan todo lo que necesiten durante la escolaridad. ¿Y cómo fue la selección de este establecimiento educativo? Bueno, con Fe y Alegría, con el colegio de acá del barrio de Solidaridad y Fe y Alegría, trabajamos desde hace 12 años, es decir, al año de comenzar el programa. ¿Más de una década? Sí, muchísimo, muchísimo. Y bueno, porque el programa comienza con una alianza, a través de una alianza con una ONG, con esta ONG se selecciona el colegio y se selecciona los becados. Bueno, hemos contactado hace 12 años a Fe y Alegría y trabajamos con ellos en forma muy exitosa y este año hemos aumentado el número de becas. Así que estamos muy contentos y la verdad que los directivos, tanto los directivos como los tutores del colegio nos han ayudado muchísimo y valoran muchísimo el programa. Imagino que en algún momento, hace más de una década atrás, quienes fueron beneficiarios hoy son tutores. Exactamente. Hoy tenemos tres nuevas tutoras que son exbecadas. Ellas ya terminaron su colegio secundario y hoy se encuentran estudiando en la universidad. Así que son un excelente ejemplo para acompañar a los chicos en este camino a recorrer. Y digo, un programa de esta característica en un momento tan complicado, ¿no?, para la República Argentina, que repercute lógicamente en la provincia de Salta y que habla, bueno, lógicamente del apoyo de una institución como el banco. Sí, nosotros creemos que todas las alianzas público-privadas son beneficiosas porque el objetivo es que la gente esté mejor, que pueda desarrollarse, tener un futuro y, como nosotros decimos en el BBVA, crear oportunidades. Bastante lindo porque la verdad sí te ayuda demasiado, a mí me ayuda demasiado económicamente para poder seguir mis estudios, que es lo que más me gusta, y seguir estudiando más. ¿Qué vas a estudiar? Realmente me gusta todo, pero todavía no decidí específicamente qué voy a estudiar. Es como dice el banco, ¿no? Creando oportunidades. Sí, la verdad que sí. Nunca pensé que me iba a tocar a mí, pero la verdad que sí. Me siento bien feliz por lo que vengo todos los días a tratar de terminar los estudios. Súper contenta. ¿Cuál es la meta que tenés en la vida? Terminar de estudiar y salir adelante por mi hija. Felicitaciones. Gracias. Nada, me emociono. Felicidad. Ninguno de mis compañeros casi obtuvo una beca. Y yo tengo que aprovecharla ahora. ¿Y cómo pensás aprovecharla? Y estudiando, aprobando la materia. Y nada más. Se te ve muy contento, Félix. Sí. Emocionado. Sí. Muy feliz. Felicitaciones. Ah, gracias. ¿Qué te gusta estudiar? No sé, tres estudios para doctor cuando termine, ¿no? Cuando sea grande, y ahora tengo que aprobar una materia que me queda. ¿Cuántos años tenés?
3. Sí, felicidades. Dos años creo que lo estaba esperando. Así que estoy súper contenta por la beca. ¿Cómo pensás utilizar esta beca? No, para las cosas que faltan en el colegio. Para eso, mayormente. ¿Cuál es tu norte? ¿Qué pensás? ¿Qué objetivo perseguís en la vida? Terminar la escuela y comenzar una carrera. Eso todavía no sé qué, pero ese es mi objetivo. ¿Pensabas que ibas a ganar una beca? No, no pensé que iba a pasar eso. Imagino cómo debe estar la familia en este momento. Sí, estaba súper contenta, sí. Y para conseguir un nuevo futuro. Y con esta beca poder comprar todo lo que necesito para el estudio. Para estudiar, nada más y nada menos que para estudiar. Sí. ¿Qué dice la familia? Está orgullosa de mí. ¿Y qué te gusta estudiar? A mí me gustaría estudiar matemáticas. ¿Qué significa para vos haber ganado una beca? Mucho, estoy feliz. ¿Pensabas que la ibas a ganar? Sí, tenía fe que la iba a ganar. Contame un poquito cómo fue el proceso para poder alcanzar la beca. Nos llamaron primero y nos dijeron que estábamos postulados y que nos iban a avisar a quién nos daban la beca. Y ayer la llamaron a mi mamá diciéndole que yo había ganado la beca. ¿Y cómo pensás utilizar esta beca? Comprar las cosas para el colegio, los libros que me piden para lengua, todas esas cosas. ¿Y cuál es tu objetivo en la vida? Terminar el colegio y ser alguien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y quién es? También está chocha feliz de la vida de las mamás? ¿Tu nombre es? Sí, María. Hola María, ¿cómo estás? Sí, contenta porque es una ayuda para mí también. Aparte ella ya siempre ya está pensando en qué va a ser, digamos, viendo que ella está pensando en algo bueno para ella. Y de paso colaborar, digamos, conmigo también porque la verdad que lo necesitamos. Y sí, Verónica quiere, ya me dijo que va a pagar la cuota eso. Imagino orgullosa de la nena. Sí, porque ella le pone muchas ganas al estudio también, así que muy orgullosa de ella. ¿Y qué dice la familia, el resto de la familia? No, todos están contentos también, sí. ¿Es estudiosa la nena? Sí, no es la única que no me hace renegar. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias.